Noches, buenos días, buenas tardes. Lo prometido por Windows o Microsoft, el día 5 de octubre llegó exactamente. Lo tenemos aquí previsto. Vamos a revisarlo. No es en Windows Update, todavía no está. Pero ya se puede bajar la imagen ISO, pero hay ciertas cosas que hay que ver. Vamos a ver cómo está. Aquí dice descarga Windows 11. Hay tres opciones a continuación para instalar. Pero hay que leer muy bien aquí para tener cuál es la opción para ti. Dice, si estás actualizando desde Windows 10, te recomendamos que esperes hasta que se te notifique a través de Windows Update que la actualización está lista para su equipo. Este es lo que nos recomienda Microsoft. Y antes de realizar la instalación, consulta la aplicación comprobación del estado de PC para confirmar que tu dispositivo cumple los requisitos mínimos del sistema para Windows 11. Y comprueba el estado de información de la versión de Windows para saber si hay problemas con sitios que puedan afectar. Aquí podemos descargar el asistente de instalación, el crear el soporte de instalación, es lo que es una memoria USB, lo que queremos bajar la imagen ISO aquí. Aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Aquí, advertencia, dice, es lo que me interesó esto, está interesante, advertencia, no se recomienda instalar medios de Windows 11 en un equipo que no cumpla los requisitos mínimos del sistema de Windows 11 y podría dar lugar a problemas de compatibilidad. Pero si continúas con la instalación de Windows 11 en un equipo que no cumpla los requisitos, dicho equipo dejará de tener soporte y no tendrá derecho a recibir actualizaciones. Aquí está bien protegido la cosa. La garantía del fabricante no cubre los daños provocados en el equipo por falta de compatibilidad. O sea que la garantía del fabricante no cubre los daños provocados por el equipo por falta de compatibilidad. Aquí, por parte de computadora, nos puede dañar el disco duro, el procesador, la tarjeta gráfica, nos puede echar a perder nuestra PC. ¿Sí? Entonces, aquí nos explica lo que tenemos que hacer, si es una unidad flash USB, para el archivo ISO o un DVD. Que lo recomiendo yo como si bajarlo, pues no lo voy a bajar yo hasta que, como dice aquí, nos dice que nos esperemos a Windows Update. Aquí nos da la opción de descargar la imagen de disco Windows 11. Dice, esta opción es para los usuarios que deseen crear un medio de instalación de arranque, unidad flash, USB, DVD, o crear una máquina virtual, archivo ISO, para instalar Windows 11. Esta descarga es una ISO con múltiples ediciones que usa la clave del producto para desbloquear la edición correcta. Entonces, posiblemente lo pueda bajar ahorita, pero sí, el internet anda muy bajo ahorita. Me va a tardar muchísimo. Como dice aquí, que mejor no lo instalemos si no cumple los requisitos mínimos del sistema. Aquí vi una, estaba viendo dónde vi esto. Ah, pues aquí al principio, ¿no? Mejor, si estás actualizando desde Windows 10, me voy a esperar mejor a esto, que ya
Te recomendamos que esperes hasta que se notifique a través de Windows Update que la actualización está lista para tu equipo. Es lo más idóneo, bueno, para mi caso, ya que tengo dos puntos malos, que es mi procesador que no es compatible y el TPM, que está deshabilitado. Se puede habilitar, pero el procesador que dice que no es compatible, me voy a esperar hasta que se está actualizando desde Windows 10. Te recomendamos que esperes hasta que se te notifique a través de Windows Update que ya está lista para tu equipo. Y ya, mejor me espero. Y les puedo decir que en parte está mejor esperar que tengamos Windows Update. ¿Por qué? Porque subiendo aquí si lo instalamos, nos va a decir que nos los va a bloquear. Puede tener muchos problemas porque no es compatible y se forzaría, no sé, procesador, memoria, tarjeta gráfica. Hay muchas cosas que Windows hace de que pues, no sea compatible con ciertas cosas que. Pero sí, mejor me espero. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay las dos opciones, ¿no? Descargar crear el soporte para instalación, que crea un USB y después descargar la imagen y crear el USB. ¿Con qué programa? Pues con el que ustedes gusten, ¿no? Pero sí, ya llegó, ya está aquí. Yo mi internet ahorita está muy, el wifi, como es wifi, está muy lento, se cuelga mucho, no puedo bajarlo. Y voy a tratar de, mejor me voy a esperar hasta aquí. Porque aquí nos está diciendo, te recomendamos. Espero que te les haya gustado este pequeño tips, que ustedes deciden si lo quieren bajar. Me preguntaba un compañero que decía, oye, ¿y si lo bajo, con qué activador se puede activar, verdad? Yo dije, pues no lo sé, todavía no está previsto cuál es, ¿verdad? Entonces yo creo que si está, lo bajamos y no lo activamos, pues va a estar sin actualizaciones, ¿verdad? Entonces vamos a esperar que. Pues espero que les guste este pequeño tips y ahí deciden qué es lo que pueden hacer. ¿Dale? Nomás de que les informo que ya está disponible y ahí estamos en contacto. Muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes y ahí estamos en contacto. Bye.